elecciones que se viene llevando el día de hoy aquí en el sector de Santa María. Como ven, acá en la puerta principal, amigos televidentes, vamos acá a apreciar el trabajo de la mesa número 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, como ven, aquí se encuentra todo el orden de quienes se tienen que ir, como se nota. Que... se están indicando a nivel televidente la noticia que a las 8 los candidatos también se encuentran en la parte externa con sus allegados a esta hora de la mañana, para uno de los electores que están a esta hora de la mañana, amigos oyentes, en el Colegio Técnico Agropecuario. Acá. Eso es lo que está citándose aquí en el Colegio Técnico Agropecuario del sector de Santa María de la Colina, con las cajas de ánforas de la OMP, como voy a ver ya, son los señores que se encuentran en el interior de esta mesa número 12, amigos oyentes, buscando sus nombres en esta, y también a este caso se va al segundo piso, que se desarrolla con la normalidad más clara, como que se puede apreciar tanto en el interior del colegio como también en la parte exterior, para darle garantía y seguridad. También se encuentran algunos personales del Ministerio Interior, el Colegio Técnico Agropecuario, de Cayuma, la coordinadora, está justamente con esas pautas a los indicadores. Como ven, seguidores que se encuentran algunos no empadronados, pero que desean votar por falta de información. Mientras tanto, seguimos caminando, huyendo de las localidades de elecciones. En el sector de mención, los han tenido para votar. Las elecciones se llevan con normalidad en el sector de la mesa número 20. Con la presencia en la mesa número 17, amigos oyentes televidentes, y están buscando, y dicen, no hay, ¿no?, de Santa María la Colina en lo que es sección primaria. No se presenta inquietudes, solamente vamos a tratar. ¿Qué vocales son acá ahora? Sí, acá debe estar. La mesa número 1, detrás. La número 2, vamos a tratar de ubicarla también con los apellidos que son iniciales de cada una de las letras del segundo piso y de la segunda parte de esta elección que se lleva a cabo en el sector de mención. Como ven ustedes, algunos están buscando sus nombres. Como ven, los oyentes se encuentran llevándose a cabo estas elecciones, donde se trata de ubicar. Por ejemplo, aquí se tiene la F, ¿no?, y la D. En una parte también está la E, la F y la D. ¿Cómo se puede apreciar, amigo? Bien. Por favor. ¿No? Ya está marcada otra persona, sería Ewi Quinoa Vígida Cecilia, según lo han marcado como fallecido, y de las personas que están, debe ser doble C y una A. Es para el abecedario. Curo. Bueno, bueno, como ven, es el trabajo que realizan bajo asesoría de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como ven, amigos oyentes, están aquí personeros, representantes, los coordinadores de cada lugar. Como ven, está el coordinador presidente en una mesa de la provincia de Cayoma. Se encuentra siendo acompañado por el personal de la Policía Nacional para la ubicación. Por eso, claro, es lo que está vivo, no sale. ¿En qué, bueno, ¿en qué parte? Bueno, ¿hay noticias que no? Mira, las cédulas están manchas, no está clarito. Acá y no están, como se podría decir, no existe su nombre. Ya. Entonces, buscan su nombre como su molestia de las personas que han votado por años acá. Y no están. Existe el nombre. Entonces, va a haber un gobernador y eso lo van a tomar a serio. No, les explico lo siguiente, para que me entiendan. Según el reglamento y según el cronograma, una vez el día de hoy, si digamos, se da un ganador,
hay 3 días de impunidades. Si no se puede, pero no, si se puede. Pero, señores, usted está diciendo que la gente vote nada más, no, y ya, o sea, el voto que está haciendo ahorita no va a valer. Le estoy diciendo a toda la población. O sea, usted protesta. Está diciendo que yo voy a ir a votar ahorita y de acá usted va a llegar y lo va a usted de 3 días y va a imponer. No, no, y los resultados. No es imponer, escúcheme lo siguiente y entiéndame. Nosotros como comité electoral, como el mismo jurado, ha dicho que se va a levantar un acta y hay el 100% que se va a anular el proceso. Y se pero que según norma no puede estar. Es el problema, decimos que está el problema. Pero estoy para medio, la lista no está igual. Yo no entiendo. Estoy para medio, acá hay la lista no está igual. Me cobren una multa. No, no hay multa, no hay multa, no hay multa, no hay multa. No hay multa, de todas maneras. Como ven, acá, señor, ¿usted vota acá? Sí, de mí ya encontré. ¿Encontró? Él no, mi el mío no hay, no figura. ¿Y ha votado acá ya varias veces? Ya he sí, votado ya. Varias veces he votado para. Pero viendo que va a votar, ¿no? Ahí alentando la gente que está. Vota, vota. De las elecciones en el sector de Santa María de la Colina. Ven, el doctor Fernando Huarca nos está pidiendo que saque a una persona que se encuentra. Los integrantes, recuerden que solo somos 3, en contra del Calzalugo, y a partir de una tarde va a estar presente. Como sabrán, ha habido grandes problemas este día de hoy que se está llevando a cabo ahorita la selección de los centros poblados. Al no poder controlar la situación y ver que el problema ya se estaba saliendo más, porque hay personas que se han llegado a padronar en un caso, y el día de ayer escuchamos como en comunicación dijo, pero no es una elección grande. O sea, incluso están minimizando este proceso electoral. Ahora, incluso hay problemas en los 4 años pasados. El día de hoy. Esa sería, ¿no?, la novedad. Claro que, como ahí me dijo acá el amigo, de que se había hecho la consulta con Cayoma, indicándole que ese no es motivo de nulidad de la cédula, que sí tiene derecho a voto. Lo cual es vimos desde las 7 de la mañana con los tenientes gobernadores, se ha visto una serie de observaciones dentro, no solamente de esta institución, sino los 4 centros poblados, en la cual nosotros, a través de nuestra competencia. Hoy, para que yo le digo claramente, ¿querías autonomía? Ahí lo tienes, autonomía. Ve tú, es lo que. Y la población ha estado presente, incluso hoy creo que esta que hicieron ahí en el auditorio, ¿ya?, me están pidiendo aclaraciones. Entonces estoy aprovechando para aclarar porque hay ciertas incongruencias que no nos parecen correctas. Ojo, no estamos peleando, ¿eh? Solamente que queremos aclarar ciertas cuestiones y simplemente indicar a la población cuáles son los problemas, cuáles son los resultados y cuáles. Se va a juntar las irregularidades que ha pasado. Se suspenden las elecciones. Ahorita vamos con el fiscalizador levantando las 2 actas correspondientes, tanto del comité electoral y tanto del acta del jurado de elecciones. Se suspenden las elecciones, aquí esperen, en breves momentos van a poder pasar. Pero no se anula. No se anula, se suspende la selección. Efectivamente, elecciones complementarias. No se va a suspender por ningún motivo. Sin embargo, este es un país democrático. Los que se sientan respaldados por la posición del amigo Yan Guamaní como presidente del comité electoral dentro de sus atribuciones y autonomía, están invitados a hacerlo. Sin embargo, nosotros como Municipalidad Provincial de Cayoma, conocedores de la norma y habiéndonos capacitado con el Jurado Nacional y con la OMPE, estamos. Lo que ellos han tenido que hacer es, doctor, pasa este detalle, ¿cuál es la solución? Nos comunicamos, resolvemos. Todo problema tiene solución, mis amigos. Pero me digo una vez más, el hecho de que quizás existe en estas elecciones, vamos a encontrar el mismo ejemplo que yo le voy a poner en toditos. La señora Sea Díaz Matilde, según su padrón, con DNI 01557730, aparece en el mismo padrón, CNI 29510514. La misma persona, no es uno. Deben haber, por lo menos de los reportes que yo he escuchado, deben haber por lo menos unos 50. Solamente de los reportes que yo he escuchado. Dos, tengo acá entre mis manos la señora... Observaciones me dicen, doctor, de los mil están mal, pues. Pero ¿quién me tiene que decir eso? Los miembros de mesa, pues. No me lo va a decir ni el comité, ni el candidato, ni la prensa. Me lo va a decir el miembro de mesa en sus observaciones. Señor funcionario, de las actas, estoy poniendo en observaciones tales. Okay. Igual en el debate, o sea, eso es un tema también, falta de conocimiento del señor que está asumiendo este liderazgo. Una crítica le hago a ese señor porque está trabajando mal y perjudica
como lo ha mencionado, existe un debido procedimiento, el doctor lo sabe. ¡No! ¡Haga lo que quieran! El mismo organiza, él es el responsable de todo lo que está yendo mal. ¿Cómo va a decir que está mal un fraude? Él es el responsable. Él es el responsable. Tiene que leer el acta. Hay que saber, hay que estudiar. A los tipos de observaciones que se ha dado en el día. Exacto. Nosotros hemos reportado, pero no, nosotros, no, pero, como, escúcheme, pero como autoridades, nosotros a través de nuestra competencia no podemos decir, ay, me suspende, señora, acá vamos, traigamos gente. Exacto. Y interrumpamos esta situación. No, no podemos hacer. No, no gente, ahora, por eso le vuelvo a decir, las competencias son directas. La, si el comité, ¿no? Pero mañana dijiste que se había tu grupo que estaba levantando y pagando. Yo vi que realiza con lo que habla. Cierra las puertas, aquí se van a cerrar las puertas, obviamente. Como ven, ya se van a cerrar las puertas en este sector. En mención. Está empezando a cerrar las puertas, amigo, que era evidente la noticia que no. No hay multa. Bueno, vamos a ir acá a otro. Donde ya también se ha cerrado la puerta. Están cerrando las puertas, amigo oyente. No, están cerrando las puertas. ¿Cómo ven? Quitando por la parte de abajo, por parte de los señores de la Policía Nacional, por parte también de los señores que se encuentran en este sector del segundo piso del edificio escolar Santa María de la Colina Técnico Agropecuario. Los personeros están muy atentos a todo este tema. Vamos a apreciar, ahí están. Ellos son los personeros de los 13 candidatos que estamos contando. Ley Noticia, Canal 8, ya terminando las elecciones. Algunas puertas ya han sido cerradas de la parte baja, acá también en el sector. Como ven, han sido cerradas, mientras que un señor con silla de ruedas, con personas con discapacidad, está haciendo ayuda para elegir, mientras que también seguidores de otros candidatos. Como ven ustedes, este es el panorama a esta hora ya de la tarde, 4 de la tarde con 7 minutos, ¿no? 4 con 8 de la tarde, amables televidentes de la Ley Noticias Canal 8. ¿Ana? Como ven, amigos oyentes, Ley Noticias Canal 8, como siempre, viendo la hora de ya no, 40201 de Santa María de la Colina, lugar donde se llevó las elecciones el día de ayer. Así se desarrolla, amigos oyentes, esta elección para el nuevo alcalde de Santa María de la Colina, a pesar de las observaciones que tiene, amigos televidentes de la Noticias Canal 8. Vamos a ver lo que pasa.
me parece que no están dejando pasar. Los policías han sacado a una persona en el interior que se encontraba. ¿No? ¿Es el personero legal del partido? ¿Usted lo mandó? ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos?